Comenzamos un nuevo ciclo de cocina saludable con un plato para diabéticos. Vamos a hacer un pollo al curry. Para eso lo primero que vamos a hacer es un caldo de vegetales casero en el cual vamos a añadir el apio, los puerros, la cebolla y la zanahoria. Debemos dejar que rompa el hervor y ahí dejarlo cocinar 30 minutos. Una vez que tenemos el caldo, que le dimos media hora de cocción como mínimo, extrajimos bien el sabor de los vegetales, hay que aclarar que no se le añade sal en ningún momento. La sal se le añade después en la preparación. Lo que voy a hacer ahora es colarlo, quedarnos con el líquido y retirarlo sólido. Bien, como ven ahí, cambió la coloración. Esa es la pigmentación de los vegetales. Una vez que tenemos el caldo colado, lo vamos a mantener caliente y vamos a empezar a llevar al fuego los ingredientes. Primero calentamos el sartén y añadimos un poco de aceite. Luego, por otro lado, voy a añadir un poco de sal al pollo. Añadimos un poco de pimienta, eso también es a gusto. Integramos bien y nos vamos para nuestro sartén. Podemos utilizar una paellera, podemos utilizar un wok. Lo que vamos a hacer ahora es sellar el pollo. Que el pollo tome coloración. La coloración que no tome el pollo en este momento, luego en el resto de la receta no la va a agarrar. Así que debemos darle color en este punto. Y una vez que toma coloración, ahí recién lo damos vuelta. Lo vamos a dejar un poco. Ahora vamos a empezar a darlo vuelta. Falta un poco más de color. Así que lo dejamos. A darle vuelta, a medida que va tomando coloración. Paso siguiente, le vamos a añadir zanahoria. Siempre debemos ir ingresando los vegetales en orden de dureza. Incorporar la cebolla, recortada juliana. Cebolla de verdeo, está cortada finamente, dejamos que tome de cocción los vegetales que le fuimos incorporando a poco, no le voy a añadir más aceite, ya tiene suficiente, ahora los vegetales van a empezar a alargar sus jugos, incorporamos el ajo también es a gusto, y le vamos a colocar zapallito. Añadir un poco más de sal a lo vegetal. Ahora vamos a colocar el arroz. Una vez que colocamos el arroz, que lo mezclamos en toda la preparación, lo bajamos de los bordes que pueda quedar, vamos a colocar el curry. Hacer es, vamos a ir añadiéndole nuestro caldo caliente que habíamos preparado.
Lo dejamos cocinar hasta que el arroz esté cocido. Una vez que le dimos cocción, vamos a proceder a presentarlo. Tomamos una porción. Lo estamos decorando con perejil y le vamos a añadir limón. Bueno, una vez que tenemos el plato presentado, lo que tenemos que tener en cuenta las fibras de la preparación. Tenemos el arroz, tenemos los vegetales y luego también las grasas que tenemos que tener en un plato. Tenemos que tenerlas equilibradas. En este caso utilizamos un pollo que está bien desgrasado.